Se llama Resolto RD, es como todo resuelto, pero aquí en República Dominicana. Excelente, hablamos un poco del lugar, qué servicios ofrecen al público. Bueno, Resolto viene a complementar toda la parte de los requerimientos que regularmente surgen de cine, básicamente, teatro, conciertos. Todo lo que se gestiona o se gesta, digamos así, en un escenario, así como sets fotográficos, cualquier tipo de ambientación que se necesite, así sea para un evento corporativo, un evento social. Hoy en día está muy de moda que todos los montajes, así sea de un cumpleaños, son temáticos y nosotros venimos a ayudar en esa parte. Aquí tenemos todo lo que es disco, todo lo que es rock and roll, todo lo que es vintage. Tenemos una colección de cámaras fotográficas, elementos que tienen que ver con cine, radios de los 80, teléfonos de los 80, elementos disco. Ahí pueden ver una pequeña colección de discos de pasta. Tenemos una serie de elementos de mobiliario que tenemos en alquiler para cada uno de los eventos o de los sets o de las películas que se necesiten. ¿Cómo nace esta idea? Esa es una historia. Realmente nosotros, primeramente, somos productores de evento. Entonces, durante muchos años, en eventos en donde se hace producción o logística, tú eventualmente tienes que comprar X cantidad de cosas para cada uno de los proyectos que realizas. Pero esas cosas se van quedando en almacén. Entonces, una amiga muy querida que trabaja en cine nos dice un día, pero ¿qué ustedes van a hacer con todo eso? No, nada, pero pongan todo eso a alquilar, porque la verdad, todo lo que ustedes tienen se usa. Y efectivamente comenzó una idea hace unos 4 años, inicialmente, y abrimos una página web donde teníamos todo el catálogo, de hecho existe, donde tenemos todo el catálogo por área, mobiliario, servicio, sets, ya complementados, o sea, con todo lo que requiere, escenografía, hacemos también diseño y montaje escenográfico. Y creamos una página web para comenzar a alquilar, la gente entraba, nos llamaba y se lo transportábamos, se lo montamos, eso parte de los servicios también, tenemos camiones para transportar todo, pero eventualmente ya era demasiado y lo teníamos todo como en diferentes sitios. Que si un almacén donde mi casa, un almacén donde mi mamá, donde la suegra, entonces decidimos, ya es tiempo, ya es demasiado, y la gente nos pedía, que quería ver las cosas en físico, y bueno, tomamos la determinación, armamos el almacén, y aquí el público puede venir y verlo físicamente, medidas, altura, color, materiales, y poder escoger lo que necesite. Esto es un área muy especial porque en esta área es impregnada de historia. Es decir, todo lo que está es real, o sea, son elementos muy viejos con muchos años de historia que han pasado por X cantidad de familias o vidas que la han usado y tú sabes, o sea, vienen como eso, cargado de historia, cada una de las piezas. Cada elemento así que es antiguo, ¿ustedes le dan un tratamiento? Realmente todo lo que nos llega, sí se le da un tratamiento antes de instalarlo y mostrárselo al público. Hay cosas que no vale la pena como restaurarla ni repararla porque esa es su esencia. Por ejemplo, todo lo que vemos aquí, mire, eso es una plancha de hierro de época, cuando no había electricidad,
Igual la máquina de coser, todas esas lámparas son de época, entonces son elementos, son piezas que no la podemos restaurar porque entonces pierden su magia. Eso es lo que nos queda, eso es lo que son, y de hecho en los sets donde se puede utilizar se utilizan tal cual están. Todo eso es como de la abuela, tú sabes, son como cositas de hace 40, 50, 60 años atrás. Mira la máquina de escribir, esa máquina de escribir de los años 30. Las lámparas por igual, son de época. Ese rifle era de batallas y también es de los años 40. Estábamos hablando un poco ahorita de que la idea y el negocio es familiar. ¿Cómo se siente trabajar con personas que ya son parte del hogar? Si tú supieras que nosotros nos llevamos de lo más bien, está mi esposo, estoy yo, están mis hijos, y están nuestros hijos, y la verdad es que nos complementamos súper bien, somos una familia bastante unida, trabajamos todos en el mismo ámbito artístico o de producción de eventos, y hablamos el mismo idioma, digámoslo así. No, mi esposo y yo, a pesar de ser pareja, la verdad es que cada uno respeta el área del otro y nos complementamos súper bien trabajando. La gente nos dice, no, ni siquiera parece que son pareja. Pero sí, funciona bastante bien, la verdad. Por lo menos para nosotros funciona muy bien. O sea, todo el que viene aquí y va a hacer ya sea una toma, ya sea una filmación o ya sea fotografía, puede proveerse de todos los props que tenemos. O nos puede pedir lo que quiere montar para su set y lo hacemos. Lo construimos, lo armamos y se lo montamos. Mira, si complementamos la parte de producción, que ya no es resuelto, ya es Vibrón, y la parte de prop house, escenografía, estudio fotográfico que tenemos aquí en la casa, o sea, en el almacén, complementándolo todo, tenemos clientes como Banco Popular, Cervecería Nacional Dominicana, como JW Marriott, como Hotel Jaragua, como... Trabajamos también de la mano con productores, productores artísticos, promotores artísticos o directores de cine, televisión. Trabajamos con Pinky Pintor. Hemos trabajado muchas veces, muchas ocasiones para Roberto Cavada. Son tantos que la verdad se me va. Hemos hecho mucho, por ejemplo, ya he diseñado y construido la alfombra roja de Premio Soberano, Premio Casandra y Premio Soberano, ya en tres ocasiones. A nivel logística, hemos participado de Premio Soberano unas 10 veces ya, armando, o sea, ejecutando toda la logística del premio. Realmente son muchos años en el medio. Hemos hecho conciertos artísticos, tanto internacionales como nacionales, o sea, a nivel logística, a nivel de coordinación de producción. Y la verdad, tenemos muchos años en el medio, honestamente. Si un cliente nos requiere, mira, necesito, como nos pasó hace poco, estoy haciendo una película de época, de la época de Colón. Bueno, chévere, ¿qué necesitas? Necesito todo el mobiliario de esa película. Entonces, no lo tenemos, no existe, porque es un mobiliario de época, pues lo construimos, lo diseñamos, lo hacemos y se lo entregamos al cliente en su set. Eso es una de las cosas que hacemos también. Y, por ejemplo, cosas temáticas. Si tú tienes un evento temático, años 80, pues vamos a hacer todos los años 80. Ahí vimos una muestra en una de las áreas que tenemos aquí, donde pudiste ver una serie de elementos que son de la época y se crearon única y exclusivamente para ese evento. Ya queda disponible para el público, para lo que desea hacer con esto. Pero cuando un cliente nos llama y nos plantea una idea y la trabajamos juntos, la elaboramos juntos, la diseñamos y la creamos y la montamos. ¿Más o menos qué tiempo se dura? Eso depende de cada evento, la verdad. Eso depende de los requerimientos de cada cliente. Hay cosas que las hacemos en 2 días, como hay cosas que se hacen en todo un mes. Eso va a depender del requerimiento.
Bueno, Resolto está la disponibilidad. Somos un prop house. Tenemos un almacén lleno de piezas de donde pueden escoger. Y estamos a la orden también para ejecutar y ayudarle en todas sus ideas. Aquí les esperamos. Resolto RD en las redes sociales. A la orden para ustedes.